Venimos haciendo un trabajo coordinado con las diferentes secretarías para preservar lo que son las áreas municipales. Este terreno es demasiado grande como para que el municipio lo descuide. Es por eso que tenemos una orden directa del alcalde de preservar las áreas municipales. Es nuestro cuarto desalojo administrativo. Ya venimos con una resolución que se ejecutó el 2022, la resolución administrativa número 10. Entonces vamos a proseguir, vamos a seguir precautelando los bienes municipales. En el recorrido que hemos hecho de todo el terreno, tenemos quema, han hecho desmonte. Entonces los daños ambientales son graves y se han venido viendo a lo largo de los cuatro desalojos administrativos que hemos tenido. Tenemos tres personas que van a ser dirigidas a la EPI-5 por avasallamiento y daños al medio ambiente. Es instrucción del alcalde que nosotros, los subalcaldes y las secretarías municipales, preservemos las áreas municipales de nuestro municipio. Es importante que nosotros como funcionarios públicos demos cumplimiento a la preservación.